viernes por la pantalla de referencia para toda América. Una nueva noche espectacular. Dice Bailando 2012. Llegan las instancias finales. Faltan tres que van a bailar el merengue esta noche. Y hoy, según lo que han dicho aquí nuestros productores, vamos a tener noche de sentencia, noche de duelo y, si hay tiempo, noche de eliminación. Una pareja no va a estar entre las nueve finalistas del certamen y hoy van a estar bailando aquí. Sí, entró hace un rato Ideas del Sur. Le mandamos dos ambulancias, servicio médico, está la abuela, está Calle en los estudios y va a abrir este merengue la señorita Andrea Rincón para bailar esta noche. Prepárense porque viene con todo. Hoy, señoras y señores, de Suecia va a bailar Alexandra Larsson. Ay, Dios, va a bailar Alexandra, por Dios, qué momento. Está sola, leí en los medios que se peleó con el novio, por Dios. Esas cosas me ponen mal. Y señoras y señores, va a bailar hoy también el señor Federico Ball. Y tendremos después la sentencia y todo. Bueno, señoras y señores, vamos a arrancar. Que baile, se van a comer con Escudero, Vieto y Fariñas en los Lastran. Señoras y señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado. Que juegue el hermano de Schiavi, lo va a salvar. Señores, atención, vamos a presentar al excelentísimo jurado de este Bailando 2012 con novedades en el día de hoy. Señores, mira, hoy lo va a ver bailar y va a puntuar a su hijo. Fuerte el aplauso para presentar a la señora Carmen Barbieri. Señores, miren cómo está vestido hoy. Se volvió a operar en la semana de la rodilla. Prometió que iba a estar hoy y aquí está presente. Fuerte el aplauso para el señor Ricardo Fox. Está más quemado también, Señoras y señores, mira, ahí está ella. Dicen que está de novia, que no está de novio, no sé. Señores, mira qué lindo vestidito, está divina. Fuerte el aplauso para la señorita Silvina Escudero. Recupera la sonrisa en el día de hoy. Fuerte el aplauso para el señor Aníbal Pachano. El rey de la galera. Y Saquito a rayas, espectacular. Fuerte el aplauso para el señor Marcelo Pulido. Señores, hoy vamos a tener tres parejas que van a estar bailando. Vamos a ver si llegamos hoy a la eliminación. Se saluda Polino con el escribano, Pachano también, exactamente. El escribano, ahí que ya está listo para una noche de viernes donde... ¿Qué pasa? Donde entra con la ginebra, con todo. Señores, atención. Bueno, vamos a presentar a la primera pareja de esta noche. Quiero decirles que acá ya empezamos... Justo la primera. Exactamente, acá ya empezamos con algo que viene fuerte la cosa. Quiero decirles que ella tenía que bailar en el día de ayer. Vuelve a la pista después de haber dado el gran batacazo bailando este año, no tengo ninguna duda. Dejó fuera del certamen a Cristian U por elección del público. Todavía siguen enojados los fanáticos de Cristian U, todavía. Sí. No sé por qué hablo en Capicúa. Todavía sigue enojado, todavía. Ibas a decir algo más. Ha tenido un fuerte enfrentamiento con Carmen Barbieri, le insultó, le echó la culpa de haber quedado con ella sentenciada, pero después ganó. Anoche tenía que bailar, pero por una indisposición física no pudo venir. Varios de sus compañeros estaban mal porque un día más de ensayo, bueno, a todos les viene bien. Pero bueno, finalmente ayer bailaron tres parejas. Hoy Mori en este show dijo que Andrea Rincón dividía el teléfono directamente, pero no porque está bailando acá. Pero no ensayó hoy. Y bueno, no sé, ayer estuvo todo el día en su casa, no sé, la abuela, le golpeaban la puerta a los muchachos, todo. Y no sé qué. Bueno, hoy va a bailar, está acá. Me dijeron que está. Está la abuela, quiero decir. Que ayer ni la abuela le habían avisado que no venía. Señores, atención. Vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Vamos a ver cómo está ella. Después que no pudo bailar ayer, estaba muy mal, dijo ayer. Vamos a ver si está bien el día de hoy. Representa a la Sociedad de Fomento Barrio Jardín de Chascomús. Busca un lugar entre los nueve finalistas del Bailando. Su bailarín es Cristian Ponce. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Andrea Rincón. Adivina. Qué lindo, bueno. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, con la receta. Ante todo, buenas noches. Buenas noches. Primero, ¿cómo está? Lo primero que le quiero preguntar. Un poco mejor. Nada, igual hoy fui a ensayar un rato porque ayer no pude. Más allá de la broma y todo lo que tomamos, ¿qué fue lo que pasó? En serio. Nada, estaba descompuesta. Fui a ensayar ayer a la mañana. Y Carlita me dice, André, ¿estás volando en fiebre? Y bueno, nada, cada vez que quería hacer un truco tenía que salir corriendo al baño, así que me dijo, bueno, anda para tu perdón, casa. Perdón que diga, estaba con... Gastroenterocolitis. Ah, uy, qué tremendo es. Acá están todos los certificados, por eso yo digo que cuando el médico dijo... ¿Llamó a la producción y hubo contención de parte de la producción? Sí, la verdad que sí, sí. Como buena onda. Lo que pasa es que, bueno, cuando vinieron los médicos... y tocaron, supuestamente tocaron timbre, bueno, yo no lo escuché porque me había quedado dormida. Dice que la escuchaban gritar adentro. No, mi vecina le dijo, está adentro porque recién la escuché discutir y yo había discutido con el chato. Porque el chato me dice, vení acá que te vea la Bonia. Y le digo, yo no voy a ir hasta allá, que me vea la Bonia allá, que venga alguien acá. O sea, discutí con él por teléfono y eso es lo que escuchó mi vecina y mi vecina le dijo al médico que yo estaba. Entonces, bueno, mi vecina se quedó llamando y en un momento me llamó al teléfono de mi casa y yo como estaba en mi habitación lo escuché y ahí la atendí, salí, lo llamé al chato y le dije que vengan los médicos. Me dijo, no, ahora jodiste. Qué lindo, qué fino nuestro productor. Sí. No, y bueno, acá traje los certificados médicos. Atención, hola. Certificados médicos. Hola. Pero esto podemos comprobar que son, porque yo no quiero decir algo que alguna vez, estas son cosas que no hay que hacerlas, ¿no? Pero yo de chico alguna vez le pedí a algún médico amigo, tiramos un certificado de no quiero ir un viernes al colegio. No, son cosas que no hay que decirlas, pero creo que... No, acá en Buenos Aires. Andrea, Leila... Sila. No, Andrea Lucila Rincón. Vital Osplat. Número de socio. Es el policlínico, el docente, es donde trabaja mi mamá y donde yo es mi cobertura social. Se la ve como así para joba. Sí. Sí, está flaquita, así como desnutrida, claro. Se fue por la tangente. No, pero se veía complicado. Está siempre que hace. Papá, cállese. Está como. Viene con tres recetas. Te digo, me da ganas de tirarle una galletita de la de Sinterplaz. Está como caiducha, ¿no? Y el chato me decía, André, todos bailan con fiebre. Le digo, a ver si me entendés. No puedo hacer los trucos. Mi problema eran los trucos. Carlita me dice, bueno, los sacamos, porque los trucos uno hace fuerza. Y nada, yo le dije, no puedo hacer los trucos. Prefiero irme antes de hacer un papelón en tele. Y Carlita me dijo, André, te sacamos los trucos. Pero no se podía... ¿Hoy va con trucos todo? Estemos lejos por las dudas igual, ¿no? Manuel vino. Ahí va. La miramos de lejos. ¿Qué fecha tiene eso? Y con atención. Por las dudas. A ver, paraguas, 22-11 de ayer, perfecto. Socia, socia 273. Perfecto, DNI 31533. Ah, mirá, 31, igual que yo. Yo soy 30. Paciente de sexo panameño. ¿Qué es él? No, perdón, paciente de sexo femenino. Panameño. No, es que no. ¿Viste cómo escriben los médicos? ¿No? Sexo panameño es medio. Bueno. Para todos los que dicen que me llamo Andrés, porque me dicen Andresito. Bueno, ¿viste? Tengo sexo femenino, aunque no parezca. Perfecto. Señores, ¿por qué lo tocamos? No sé, hay una cosa del síndrome Cipolitaque, es como el síndrome Estocolmo, ¿viste? Pero este es el síndrome Cipolitaque. Mucho muy atrevida la Cipolitaque. Tremendo. Yo en un momento, no sé, me agarró una cosa. Paciente. ¿De qué te agarró? No, que digo, qué locura todo esto que está pasando. Molinierta. Ah, señores, atención. Paciente de sexo femenino de 27 años de edad. Es ella. Son. Me remandaste al frente, yo decía que tenía 22. Son cuadro clínico, así escribe el médico. Con cuadro clínico compatible con gastroenterocolitis. Se recomienda, atención, reposo domiciliario por 48 horas. Esto para que lo presente acá. O sea que tiene que estar para usted, ¿le quiero decir algo? Yo siempre creí en ella. Usted dudaba ayer. Ayer dudamos, sí. Por lo que dijo el médico. ¿Cómo? Por lo que dijo el médico. Y acá están las indicaciones. Dieta blanda. ¿Qué dicen? Más blanda todavía. Sí. Dieta blanda o dieta blanca. ¿Qué es blanda? No, blanda. No, blanda. Arroz tiene que sales comer. De manzana. Rehidratación oral. Claro. Yo está tengo justo en el camarín. Sales de rehidratación dieta oral. Blanda. ¿Cómo
¿Cómo se Andrea Rincón se encuentra la copia. Es el psicólogo. La copia. Hidratación, 3 litros de agua por día. Está tomando y tiene que tomar vía. Exactamente. No tomé mucha agua. Bueno, ven, ya empezamos, la paciente se nos está yendo. ¿Alguna vacuna? Bueno, nada. No, el tema, hoy cuando me desperté tenía 37 y medio de fiebre, recién las chicas me decían que no. ¿Está con fiebre también? Tenía 39 grados de fiebre. Me tomé la fiebre y la boña. Me sentía mal, por eso. ¿Te molesta cuando Moria dice que vaya directamente al teléfono? Me parece que no sería justo porque la semana pasada se descompuso también una compañera y la pasaron de día. O sea, si hoy sería el último día y no podría bailar, tendría que ir al teléfono, por lógica, pura. Pero si no, me parece que tendría que bailar. Tendría que dejar de bailar. ¿Y tenés ganas de pedirle disculpas a Carmen Barbieri por el insulto del otro día, cuando estabas tan nerviosa antes del teléfono con Cristian, ¿no? ¿O no te dan ganas? Sí. Ahí la tenés. Ay. Esto es, ahí la tenés, ahí está Carmen Barbieri. Ya te pedí disculpas, Carmen. Me excedí bastante con las cosas que dije. Por ahí, nada, en el momento se dio. Yo pensé que nada, que tenías algo personal conmigo. Me parece que me excedí. Al margen de lo que yo pueda pensar, las cosas que dije, me fui de tema. Pero bueno, estaba caliente. Y uno caliente, y fueron todas frases hechas. No opino ni eso de tu mamá, ni eso de tu persona. Son frases hechas. Bárbaro, yo no te acepto las disculpas porque nunca me sentí ofendida por vos. Así que no te rebajes en pedirme disculpas. Yo no soy nadie superior como para pedirme disculpas a mí, porque no me sentí ofendida en ningún momento, porque te entiendo el momento que estás pasando. Yo estuve en pista, yo sé lo que es llegar hasta estas instancias y estar tan cansado y pensar que el jurado no te entendió, que no te puso la nota que mereces y te sentís que es personal. No es nada personal, nunca es personal. Nosotros podemos calificar, podemos decirte, podemos discutir, podemos enfrentarnos con el participante, pero no es personal. ¿Cómo va a ser personal? Para nada. En ningún momento te falté el respeto, malinterpretaste una cosa que te dije con respecto a la sueca, pero no era que te comparaba con la sueca, sino por el tiempo que estabas. Lo bien que... Es más, te estaba halagando, no entendiste. Te estaba diciendo lo que habías avanzado, que estabas para mucho más de lo que habían montado, pero no me dejaste explicártelo. Pero después te pusiste muy nerviosa y desde ahí me puteabas. Y yo bajaba la cabeza porque, te digo la verdad, ¿querés que te diga la verdad? Ni se me dio por querer contestarte, porque ni siquiera me enojé. Raro en mí. Yo soy una muy peleadora, soy muy de contestar. Yo bajé la cabeza y no quise mirarte porque yo te leía los labios, barbaridades dijiste. Y yo bajé la cabeza y dije, no, hago que pase porque yo la entiendo. Yo la entiendo lo nerviosa que estabas. Tenés que estar en tu eje porque tenés un carrerón por delante. Es lo único que te puedo aconsejar. Lo que pasa es que, bueno, yo pienso, veo como que cada vez que me vas a dar una devolución, decís, esta pareja es excelente, esta pareja me encanta, pero, o sea, como... No, pero nada. No es siempre pero. Te he puesto muchas veces muy buenas notas. Y mira, Cristian lo está diciendo. Además, sabe Cristian lo que yo opino de Cristian. Cristian, sí, el ganador del primer bailando. Y hoy por hoy, no solamente en ese primer bailando, creció durante tantos años que estuvo a mi lado, casi 7 años trabajando juntos. Mira, de verdad sigo pensando lo mismo, que es una pareja maravillosa la de ustedes. Que pueden tener un problema, un accidente, una cosa que no salió bien y yo pueda bajar notas. No quiere, eso no es contradicción. No es que me estoy contradiciendo. A ver, quiero que entiendas, puedo pensar y sigo pensando que es una excelente pareja y me encantaría que ganen, me encantaría. Y cuando la gente te salvó en el teléfono, se lo dije a Moria, vas a ver que le va a ganar a Cristian U. Y Moria me dijo, ¿vos pensás? Vas a ver que le gana a Cristian U. Y le ganaste a Cristian U. Y Moria me miró y me dijo, mirá, increíble, mirá las cosas como se dan vuelta. Por eso no hay que adelantarse, sos muy joven y tenés un carrerón por delante y una vida por delante. Así que está todo bien, no pasó nada, Andrea, por favor. Aceptarme o no aceptarme las disculpas. No te la aceptaba porque pero no estoy ofendida. Igual sostengo que yo no merecía estar en el teléfono en ese momento. O sea. Bueno, no parás, Andrea, no tenés paz. No tenés paz. No. Estás con gastroenterocolitis. Claro, a ver si te. No. Te pido, no, igual te pido disculpas porque la falta de respeto. Aceptásela. No le acepto la disculpa porque no me sentí nunca ofendida. Bueno, te perdono. Es más fácil. ¿Para qué se puede solo con vos, Carmen? Sino por ahí para todo el jurado. Está todo bien. Pero si se te pide disculpas, decir te acepto, también está todo bien, un beso y se acabó. Pero está todo bien, si le dije que no hay ningún problema, pero vos decís que es injusticia como te calificamos, bueno.
Vení acá de este lado y calificá vos. Bueno, va a bailar. No, va a bailar, atención, después todos los. Mirá, toda la receta, quiere agua. Ahora justo pide agua. Tuvo 2 días para tomar agua y después va a tomar, empezar y arranca. Señores, el pañuelo. El bolsillo de la cábala de mi pantalón. Señores, atención. Va a bailar Andrea Rincón. Atención, que tome agua porque está, estuvo mal. Tranquilo. Los 3 litros ahora no, ¿Qué querés? ¿Está bien? ¿Está tomando agua? Atención. Bueno, va a bailar Andrea Rincón. La abuela que la está mirando atentamente. No ha venido otro familiar de Andrea Rincón. Lo vemos a Beto César, que ha venido a apoyar a Andrea Rincón. Si puede. ¿Cómo? Usted la echó. A mí me echó Andrea, así ¿de que dónde le echó? Me sacó del ah, bailando. Perfecto, perfecto. Así que perfecto, bien. Te vengo a apoyar. Muy bien. Si pudiera. Señores, atención, se viene Andrea Rincón, Cristian Ponce, presentado por Frávega. Y en Frávega encontrar la última tecnología, hoy el Samsung. Samsung presenta el Smart TV del futuro. Me mata este TV. Divino, el primer TV que reconoce tu voz y movimientos. Tiene pantalla LED 3D Full HD de 55 pulgadas. Procesador dual core. Alta velocidad, control por voz y movimiento. Reconocimiento facial y cámara integrada con el Smart TV 3D Samsung. El futuro llega a tu vida. Logueate en tus redes sociales con el reconocimiento facial sin ingresar usuario y contraseña. Incluye la aplicación de Angry Birds y 4 lentes 3D espectaculares. Frávega. Disfrutad de las mejores promociones bancarias. Señores, Frávega presenta. Va a bailar Andrea Rincón. Mirá cómo está puesta. Ah, me muero. Señoras y señores, se viene Cristian Ponce, Andrea Rincón. Música, maestro. Vamos. Andrea. Caminando por la calle en una noche de estrellas. Caminando por la calle en una noche de estrellas. Yo he visto un grupo de chicas y hay una que estaba buena. Yo he visto un grupo de chicas y hay una que estaba buena. Cuando pasé por su lado sentí la mirada de ella. Cuando pasé por su lado sentí la mirada de ella. Y cuando yo me di vuelta la vi mover las caderas. Y cuando yo me di vuelta la vi mover las caderas. Esa chica tiene swing, esa chica tiene swing. Esa chica tiene swing, tiene swing, tiene swing. Esa chica tiene swing, esa chica tiene swing. Esa chica tiene swing, tiene swing, tiene swing. ¡Eso! Cuando pasé por su lado sentí la mirada de ella. Cuando pasé por su lado sentí la mirada de ella. Y cuando yo me di vuelta la vi mover las caderas. Y cuando yo me di vuelta la vi mover las caderas. Esa chica tiene swing, esa chica tiene swing. Esa chica tiene swing, tiene swing, tiene swing. Esa chica tiene swing. ¡Bueno! Señores, bailó Andrea Rincón. Te digo que con un esfuerzo. Galera servida. Tremendo, Vamos a ver qué dice el jurado. ¿Estás bien? Sí. Ah. No, fue. Se notó. Sí. No, bailaste muy bien, pero se notó. Se notó. No, pero te pedía la cara en el final y también como terminaste también, sí. Está la boña, No, en serio que está mal, Sí. Señores, vamos a ver. ¡Atención, el puntaje del jurado! Recordamos, el mejor puntaje del merengue, Hernán Piqué y Noelia, prácticamente entre los 9 mejores, con 40 puntos. Lo más bajo hasta acá para Maggie Bravi, 26, y Alexander Canigia con 26. Señores, vamos a ver el puntaje para Andrea Rincón, presentado por A la Maula. ¡A la Maula! La nueva onda de comprar vendiendo de A la Maula. Es muy fácil. Primero vendés algo que ya no usás y con esa plata te comprás lo que querés. Por ejemplo, vendés esos rollers que nunca aprendiste a usar. ¿Sí? Y con esa plata te comprás unos botines nuevos para jugar mejor al fútbol. ¡Pero qué lindo! Anímate a comprar vendiendo y publicar tu aviso gratis en alamaula.com. Alamaula.com. Es fácil, ágil y en tu ciudad. Alamaula.com presenta el puntaje para Andrea Rincón, para Cristian Ponce, votación de la señora Carmen Barbieri. Bueno, borrón y cuenta nueva se llama la historia. Empezar de nuevo, Andrea Rincón, Cristian Ponce, Carla. Bueno, voy a hablar con Carla. Carla,
Andrea está floja. Entonces esos primeros trucos tendrías que haberlos sacado. Este, eso es responsabilidad solamente tuya. Y vos sabés que yo te admiro mucho y hemos hablado muchas veces. Las coreografías tuyas son bárbaras. Eres muy buena la coreo, pero los dos primeros trucos fueron desprolijos, estuvieron, no fueron estéticos. ¿Por qué? Porque ella está floja. Sus piernas estaban flojas, sus empeines estaban mal, sus manos estaban mal. Ha hecho un gran esfuerzo Cristian, que es lo de él, el merengue, la salsa. Cristian Ponce empezó así, bailando un baile de salón con merengue y salsa. Pero se notaba mucho esos dos trucos. Después, al bajar, estuvo bien, recuperó y entró en no está en su mejor momento, Andrea, hoy, porque está enfermita y se le nota. Pero yo tratando de ver la parte positiva para que ella no me critique, que yo no la maltrato, a ver cómo te lo puedo decir. Se perdió en un momento, en un segundito, y lo miró a él para seguir. Mucho enlace y enroque y floreo y dale, que demasiado. Se mareó en un momento. Se mareó en un momento, soltó las manos. Terrible. Lo lamento mucho, pero esto no me gustó, no le nada, gustó. Nada. Pero voy a subir un punto porque estaba enfermita, pero la verdad no me gustó nada. Señores, 6 en 8 de sentencia hoy. Y después de lo que pasó Andrea, arranca con un 6. Votación del señor Ricardo Ford. Quiero primero agradecer a la Trinidad, que bueno, que me atendieron re bien, a Drueto, a Leo Travaglio, que después fue la fiesta en Esperanto, el aniversario. Y quiero aprovechar que está Yudica acá, que el otro día dijo que en la cocina del show que después de Rodrigo Díaz el fútbol ya no es para machos. Perdón, Rodrigo Díaz, el novio que ayer en un Twitter Ricardo Ford dijo que está muy enamorado y que no puede estar más bueno, ¿no? Ayer lo leí. ¿Mío? ¿Yo? Sí, sí, obvio. Dijiste, divino, bombón. No sé qué dijo Mariano Yudica, dijo, pero dijo que a partir de Rodrigo Díaz ya el fútbol deja de ser eso que se dice que era solo valiente para machos. Quiero decirle que el fútbol sigue siendo de machos. Y que a lo mejor no entendiste, fue una gran nota para tu novio, creo yo. No. Lo tratamos muy bien en la cocina del show y todo el tiempo. A mí me encanta. Estoy hablando yo, cuando termine de hablar, después dame la evolución. Dale. Dijiste que a partir de Rodrigo Díaz el fútbol deja de ser para machos. Y empezaste a formar un grupo de un equipo de fútbol. En el que estaba yo y Pedro Alfonso también. Con gente gay. Sí, te entendí perfecto. Bueno, el fútbol sigue siendo de machos. Sí. Entonces, me encantaría que Rodrigo te invite a vos un picadito a ver quién es más macho de los dos. ¿Okay? Pero yo tengo la bueno, juguemos. Yo no tengo problema. Me encantaría en jugar un partido. Porque realmente me pareció muy discriminador. Yo te entendí eso. Lo que vos. El fútbol sigue siendo para machos. ¿Viste y Rodrigo Díaz es un macho? Es verdad, yo lo sé. ¿Viste la entonces, nota de la cocina del show? A nombrar a nombres después a chicos gays y hacer un equipo de gays me pareció. Pero no pareció era porque estaba yo también en el equipo. Y me pareció hablar más, porque si yo lo que quiero es, es mostrar que un hombre puede ser pareja de otro hombre y seguir siendo macho. ¿La viste la nota de la cocina del show? Y jugar al fútbol. ¿La viste la nota? Me parece que decir después de Rodrigo Díaz ya el fútbol ya no deja de ser para machos, me parece un poco discriminador. Puede ser. Sigue siendo de machos y va a ser siempre más puede macho. Puede ser. Yo creo que fue una gran nota para que no vio la cocina del show. Me encantaría verlos jugar a los dos un picadito. Dale. A ver quién es más macho los dos. Dale. Muy bien. Genial. Mirá cómo lo mira Rodrigo Díaz. Perfecto. Bueno, votación. Ahí se dan la mano. Mirá. Dos verdaderos machos. Señores, atención. Se viene la votación del señor Ricardo Ford para Andrea Rincón y Cristian Ponce. Ya me están diciendo secretos. Sí, mío secreto. Andrea, Cristian y Carla. A mí me encantó. ¡Vamos! Debo reconocer que los trucos fueron difíciles, fueron complicados. Y acá yo el error se lo voy a... Tal vez me equivoque, porque yo, como dicen, no sé nada de esto. Pero lo que yo vi que tal vez Cristian llegaba un poco tarde a los trucos, que es muy difícil porque es un excelente bailarín. Pero yo la veía a ella como que estaba esperando para hacer el truco y él como que llegaba un poco tarde. Esa fue mi forma de verlo. Pero como te dije el otro día, Andrea, por texto, tenés un desparpajo como vedette, como las pocas vedettes que tuvimos en este país, de la gran historia de las vedettes, y vas a llegar muy lejos. Tenés un desparpajo que nadie tiene en este país. Y me encanta, tuviste simpática, tuviste alegre. A pesar de lo que tuviste mal ayer, tuviste alegre con sonrisa. Estuviste genial, así que voy a votar por eso, ¿ok? Ah. Señores, el voto es secreto. Es un... No se sabe por qué secreto, es un secreto. ¿Qué tarado? Señores, atención. Hasta acá llegamos un... ¿Qué pasó? No vale reírse el conductor. Atención, votación de la señorita Silvina Escudero. Lleva un 6 de Carmen hasta acá. Hoy vamos a conocer el secreto.
Buenas noches, Marce. Buenas noches, Andrea, Cris, Carlita. Antes quiero decir algo. La música esta estaba muy buena para jugar con los stop. Había muchas frenadas que no se utilizaron para nada en la coreografía. Me parece a mí. Yo las hubiese utilizado un montón y de hecho le hubiese servido mucho más a Andrea. La verdad es que siempre que estuve acá te he puesto puntajes altos porque me gustó siempre todo lo que habían hecho. Me sumo a lo que dijo Carmen, que Cristian es especialista en hacer estos bailes. Se te vio muy desprolija, André. Los trucos muy desarmada, floja, desarticulada, el empeine contraído. Cuando bajabas de un truco y hasta cuando hacías la pisada básica del merengue estabas con las piernas abiertas, cuando tenés que cerrar una sexta. La verdad que no me gustó, pero nada, nada. Pido disculpas porque... No, ¿por qué tenés que pedir disculpas? Pido disculpas porque sé lo que es estar en esa pista, sé lo que es llegar hasta noviembre, diciembre, lo he atravesado y que uno le agarra bronca al jurado a decir ¿por qué? ¿No te gustó? Puse todo mi esfuerzo. No me gustó nada, nada. Estuvo súper desprolijo, ¿no? Perdón. Cinco. Señores, 11 hasta acá, ¿eh? Votación del señor Aníbal Pachano. A ver qué dice Aníbal. Buenas noches, Andrea, Cristian y Carla. Bienvenido. Yo primero te voy a decir que te tenés que cuidar. Estás en un certamen, en una instancia importante. Has demostrado un montón de cosas y más allá del enojo, hay que bajar de la Aconcagua y acá está lo que tenés que hacer. Y creo que hoy no se hizo. Y me parece que tiene que ver con eso, con un descuido. Entonces me parece que no es un tirón de oreja, pero te lo doy porque te quiero y porque me pareces simpática y traspasás la pantalla muy bien cuando querés. Tenés un gran bailarín, hoy hubo trucos sucios, hubo formas de pararse fuera de estilo de baile y me parece que estuvo floja. 4:15 hasta acá, ¿eh? Bueno, vamos a ver, votación final del señor Marcelo Polino. No ha visto nada bueno, va, no le ha gustado a nadie en el jurado. Va, hasta acá, perdona. Ricardo, me parece que sí, vamos a hacer el voto secreto en un ratito. Votación del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Bueno, voy a tomar el espíritu de la devolución de Ricardo Ford, que viene cada tanto y ve desde su casa también. Y me parece que mucha gente ve en vos esa garra, esa alegría. Y esta noche yo también la noté. A mí me gustó lo que hicieron. Noté la desprolijidad. Si no llegan a zafar, les recomiendo a la maestra que corrija, como dijo Carmen, esos truquitos con rapidez del principio para que poder llevarlo adelante. Pero yo voy a dar un voto de confianza a esta pareja. ¡Señores, un 8! ¡23! Llegan a 23 puntos. Igual es el puntaje más bajo en la ronda de merengue. Bueno, si hoy llega a haber duelo, no sé por el tiempo si habrá sentencia, duelo. Bueno, esperemos. Lunes así me puedo reponer un poco, si no, y bueno, igual. Que te veo, la verdad te veo flojita, ¿verdad? Vos te sentís así también. Sí, no me siento bien, pero bueno, no importa, quería venir a bailar y nada, bailé como pude. Bueno. Gracias al jurado igual por las devoluciones y ojalá que sea el lunes el duelo, así que esperemos que las suecas esté mucho acá en el aire. Bueno, gracias. Te quiero mucho. Cuídate, que se cuide, por favor. Cuídate, en serio. Dale. Amuleto de la suerte. El amuleto de la suerte, por favor, Jope, alcánceselo, por favor, el bolsillo. Muy bien, muy bien. Qué lindo. Se va Andrea Rincón. Qué lindo. Bueno, señoras y señores, perdón, acaba de entrar la gente, Sinter Plus y Brad Pitt. Muy bien, otra vez. Atención, el Santa Claus de Holanda, me encanta. Acaba de entrar, bienvenido. Ayer el país me habló de Sinter Plus y de... Y Sinterplas y el Stuart Pitt, ¿cómo era el nombre? Perdón, no me acuerdo el nombre. Speed and Pitt. Zwarte Pitt. ¿Cómo? Zwarte Pitt. Zwarte Pitt. Ah, perfecto, muy bien. ¿Y cómo es el nombre concreto del Sinterplas? ¿Cómo se diría? Sinterklaas. 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 Perdón. Sinterklaas. Ah, Sinterklaas. Sinterklaas. Ah, perfecto. Muy bien. Sinterklaas y Stunderfit. Muy bien.
Muy bien, señores, atención. Muy bien. Pero ayer me preguntaban muchos si era en serio o no. Quiero decirle que es una tradición de Holanda de hace muchísimos años. No sé, la holandesa lo puede decir. ¿Cuánto hace que existe? Ayer lo dijo, 380 y pico de años, ¿no? Sí, creo que, bueno, más que 100 años me parece. Oh, dijo 380 y pico, son mucho más que 100, sí. Y Sinterklaas quiere decir algo, sí. Años. Casi 400 años. Claro, 380 y pico son casi 400. Y Sinterklaas, es que lo que siempre lleva regalos, ¿cómo es? ¿Está con los niños? ¿Cómo es? ¿Es el Papá Noel de Holanda o reparte solamente galletitas? No, no, se reparten regalos a los niños. Ah, traen. Pero acá no trajimos regalos. Es como un Papá Noel 20 días antes. No sé. Sí, porque es a 5 de diciembre. El nuestro llega el 24. Perfecto. Y ustedes lo están haciendo, el 5 de diciembre. Esto pasa, claro, acá es así, más. Esto es una tradición holandesa. ¿Y Stephen Pitts qué hace? Stephen Pitts. Bueno. Atención. A Stephen Pitts, a uno lo veo súper holandés con 380 y pico de años, una tradición. Al lado está Stephen Pitts, que para mí es un flaco acá de Prosegur, de la seguridad de la puerta. Stephen. No. Sinterklaas generalmente llega casi un mes antes que 5 de diciembre. Ah. Y en ese tiempo los chicos en Holanda pueden poner sus zapatos. Ah, es una mezcla de Rey Mago con Papá Noel. Claro. Y digamos, lo bueno se copia, entonces y los reyes copian. Claro, perfecto. O sea, ustedes no tienen los Reyes Magos, la tradición allá. O sea, el 24 los grillos cantan en Holanda, o sea, no hay nadie. Pasa Sinterklaas el 5 y chao. También tenemos Navidad. Ah, también hay Navidad, pero ¿qué? Pero hay un, ¿quién compite? ¿Papá Noel compite con Sinterklaas? Sí, pero Sinterklaas es más cool. Ah, es más cool Sinterklaas, es más grasa sería. Papá Noel es más... Bien. Claro. Perfecto. Pero ¿hay una competencia entre Sinterklaas y Santa Claus? No. Sinterklaas es para los niños. ¿Y el otro que entrega regalos para los grandes? Para los adultos. Sí. Ah, trae, no sé. Claro, lencería íntima femenina. El Papá Noel de Holanda. Viste que Holanda tiene siempre de avanzada. El Papá Noel de Holanda es... Claro. Viene con el látigo, las esposas, antifaz. La zona roja. ¿Entiendes? Claro, entra por la zona roja a caminar, para en un barcito, se clava un trago de Jägermeister. De avanzada. Dame un paso. Bien. Ya entendí la variante. Y Reyes Magos, los tres muchachos que van con los camellos, ¿están llegando allá el 5? Melchor, Gaspar y Baltasar. No tenemos a alguien así. ¿Pero sabe quiénes son los tres? No. ¿Mel? No. ¿Mel? ¿Mel? Gibson. ¿Mel? Perdón, ¿Mel? ¿Quién es Mel? ¿Mel? No es Mel Gibson. Mel, el primer Rey Mago. Mel. Chor. ¿Quién es? ¿Cómo no lo tenés, Melchor? Gaspar. ¿Y el negro? Balta. Va a saltar. Baltasar. ¡Baltasar! ¿Pero cómo? ¿No están los Reyes Magos? Pero se deben llamar de otra manera. No, la pero foto. Perdón, ¿los zapatos hay que ponérselos a Sinterklaas? No, sí. Sí. ¿Qué lío tenemos con las fiestas en Holanda? Te digo, es un bolón, que menos mal que no viven en Holanda. Los Reyes Magos no visitan Holanda. Ah, ¿los Reyes Magos que no tienen visa para entrar a Holanda? No. Atención, los Reyes Magos tienen la entrada prohibida en Holanda. No sabía. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No es costumbre en Holanda festejar Reyes Magos. Ah, nosotros sí, entramos todos con los Reyes Magos. Yo le dejo el pastito, todo para los Reyes Magos. Ah, yo pensé, perfecto. Bueno, señores, entonces, muy bien. Sinterklaas y Steve Pitt, que va a repartir galletitas. Hay un montón de chicos acá. Atención. Me encanta. Fenómeno. Perdón. Cosa rara, ¿eh? Perdón. ¡No! ¡No! Bueno, cayó otro. ¿Cuáles son? Me muero. ¡Volví una noche! No. Estos son más conocidos, me parece. ¿Qué regalos tienen estos? Acérquenle porque claro, ha llegado un nuevo Sinterklaas y un nuevo... ¿Qué regalo tiene?
Está gordo este Sinterklaas. Perdón, me encanta que estén los cuatro hoy. No sabía, claro, porque son varios los Sinterklaas. Perdón. Bienvenido Sinterklaas también de Holanda, porque no hay un solo Sinterklaas entonces. Guten Tag, Argentina, guten Tag, Marcela. Tanto tiempo, Marcela querida. Vamos a tequila a tomar una birra, Marcela. Vamos. Cortá, vamos a tequila. Vamos de joda, Marcela. Cortá con él. ¿A qué hora terminas, Marcela? 12:30, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, Sinterklaas. Dankeschön. Estábamos hablando de cómo se festeja en Holanda, ¿no? De Sinterklaas. Pura joden, Rotterdam, Amsterdam, La Haya, toda joden, pura birren, trollen, lo que quieras, Marcelo. Lo que vos quieras está, vos sabés, Marcelo, no me hagas hablar a mí. Vos viajás, vos conocés. ¿Lo conocés vos? Ya, conozco a Marcelo de chiquito. ¿Nos conocemos, Sinterklaas? Ah, Marcelo, te hagas boludo, Marcelo. Vamos, Marcelo, vamos. 386 años tiene usted, Sinterklaas. No tanto, Marcelo. Dos menos que vos, Marcelo. Soy la camada vieja. Los históricos, como dicen ahora. Me encanta. ¿Y Stephen Pitt? Bien, pasando la bárbaro. Cantamos. Buen ambiente, ya. Che, buena jura. Está bueno. Vale la pena, la verdad. Nos llamaron, pintaron rápido, catamos. Catamos, Marcelo. Nos llamaron, amiguitas. Venimos. Están saliendo. Estamos haciendo show. ¿Están haciendo shows? Oh. Hoy tuvimos a teta la gente de Clépole. Vamos hasta mañana. Hoy, mañana tenemos también otro barmibá. Con el pelado Navarrete. Yeah. Es que lo vende. Me encanta. ¿Y reparten solamente galletitas, Sinterklaas? No. ¿Qué hacen, Marcelo? Ay, repartimos, recibimos lo que hacen. Vos conocés, no me hagas hablar. ¿Cuál es el trucho entonces? No, perdón, son todos los Sinterklaas originales. Han venido de Holanda. ¿Le queda corto el tiro? Los dos son de Ámsterdam. Rotterdam. Sí. ¿Usted dónde es? Sí, todavía no tiene documento, no me meta en cuestiones de quilombara. ¿Dónde está viviendo acá en Argentina, Sinterklaas? Acá estamos, bueno, ahora estamos parando un hotel ahí en Constitución. Bastante lindo. Lindo, bonito en Buenos Aires, Pero muy lindo, che, estamos buscando. Venimos antes siempre de 5, que era el cumpleaños. Ya. Y siempre venimos antes. Es más lindo para estar con la gente, para compartir. Y aparte, capaz que enganchamos a esta fecha, pero planes trabajar por ahí. ¿Dónde está el holandés? ¿Cómo? ¿Dónde está la holandesa? La vio la holandesa, perdón, el encuentro, un minuto, por favor, acompáñeme. Bombones, Marcelo, bombones. Bombones. Perdón, acá está la holandesa. Habla raro. Bombones. Sinterklaas, si le puede dar unos consejos. Vamos a tequila. ¿Le puede contar un chiste a la holandesa? Ya, ¿cómo no? Atención, un chiste de Sinterklaas. Humor holandés, Marcelo. ¿Cómo? Humor holandés. Humor holandés, humor suave, fino, humor de Holanda para... A ver, escuche el chiste de Holanda. Hay gente muy graciosa en Holanda, ¿no? Pero, ¿hablas holandés? ¿Por qué Sinterklaas habla holandés? Sinterklaas, soy polacrín. Claro que está Sinterklaas, polacrín, exacto. Habla perfecto holandés, una mezcla de holandés y alemán. Pintame la casa luego de esto. Exactamente, le vamos a pintar la casa. Resulta que estaba, ¿conoce la Cenicienta? Atención, un chiste de la Cenicienta. ¿Escuchó? Cenicienta. ¿Qué es Cenicienta? ¿Conoce a la Cenicienta? No, ¿qué es eso? Bueno. La de... Fíjale, chicos. La de zapatito, la Cenicienta. Ah, que se... Cinderella. Cinderella, perfecto. Resulta que estaba el Hada Madrina. ¿Conoce a la Hada Madrina? No. Ah, la con... ¿Qué pasa, polacrín? No pasa nadie. ¿Para qué tenés? Está de bailarina argentina, Marcelo. Dale la burla a las argentinas. ¿Qué trae holandés? ¿Qué carajo trae holandés? Ah, Marcelo, déjate romperlo. Estaba el Hada Madrina. ¿Campanita? ¿Qué es eso? ¡Campanita! ¡Agarra una de acá! Perdón. Entonces, Tinkerbell.
Tinkerbell. Sí. Tinkerbell. Bueno, campanita. El hada madrina con la Cenicienta. Estaban las dos juntas. El hada madrina con la Cenicienta. Ya, ya. Entonces, el hada madrina le dice al Cenicienta: ten cuidado, recuerda bien. Que cuando el reloj del palacio marque las 12, te tienes que ir, te tienes que ir bajando. Caso ¿sabe, ¿sabe cómo es? A las 12, si el reloj suena, tiene que irse. Claro, caso contrario, tu cachufleten se convertirá en una sandía. Cachufleten. Claro, perfecto. La carroza se puede transformar en una sandía. Una sandía. En una carroza. Sandía. Bueno, entonces se inicia. La carroza se puede transformar. No, ¿qué carroza? Las pelotas en carroza. Se dicen cosas, se dicen cosas peores. Sí. Entonces dice, bueno, y se va al castillo del príncipe a comer. Cenicienta con el príncipe, ¿entiendes? Hasta ahí. Entendió, ah, perfecto, se fue a comer con el príncipe. A comer. Bueno, entonces están en el castillo comiendo con el príncipe, estaban comiendo chucrut, sushi. Entraban tiras de asada de Campo Braven. ¡Qué bueno! Estaban comiendo. Estaban comiendo ahí. Y llega el momento del postre. Entonces vienen los sirvientes como tiene Marcelo. La bandeja de plátano grande, bandejón de plátano, saca la tapa, saca una sandía. De la bandeja de plata, una sandía. Una sandía grande, dice Cenicienta. Escúcheme una cosa, dice Cenicienta al príncipe. ¿Usted le gusta mucho la sandía? Le pregunta Cenicienta. ¿A usted le gusta mucho la sandía? La cara. ¿Qué es? La sandía, la fruta, la sandía que es verde por fuera. Watermelon, watermelon. Ah, sí, sí. Ya, entonces dice... ¡Ya! Yeah, me encanta la sandía, me encanta comer la sandía. Me gusta comer Marcelo. La sandía, bien, bien jugosa, con semillas. Cuidado. Comer la sandía, desesperado. Puede estar horas y horas comiendo la sandía. A propósito, Cenicienta, ¿a qué hora te tienes que ir? Y bueno, a la 1:30 más o menos. Bueno. Como el holandés, ¿entendiste? No entendió nada. Sí, después te lo explico más tarde. Después te lo explico. Muy bien, perfecto. Bueno. ¿Me va a repartir galletitas a las chicas también? Sí, tiene todo. Tengo... Son todas tengo... nuestras bailarinas, mire qué divina. Tenemos... Qué bonita, Marcelo. ¿Cómo cambió todo, Marcelo? ¿Eh? ¿No había cuerpo de baile antes? No, antes eran cuatro. Cuatro chicas muy bonitas. Bueno, ¿dónde está? ¿Qué hay que repartir? No, si sí, va a repartir galletitas. Hay galletitas, Gansiaguán, trajimos de toro en la bolsa, ¿eh? Para pasarla bien. Y vos, loco, este está flaquito, ¿eh? Estamos pasando la bárbaro. Vamos a la... Está Sinterklaas. Ah, atención. Stephen Pitt baila el paso de Michael Jackson. A ver. Sí, hago la tora, mira. A ver. No, 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 no le pegue a Stephen Pitt. Atención. Hay más galletitas de, con la bolsa holanda. Atención. Hay memelara. Tenemos tira de asado barato. Hay, después hay milanesa para preparar. La vio a Sofía Sámolo. Está muy, muy bonita, muy bonita. Es como campanita. Es como campanita. Muy bonito, muy bonito. Perfecto, allá la tenemos a la señora Carmen Barbieri. ¿Qué opinas, Sinterklaas, de la señora Carmen Barbieri? Muy bonita también. Sí. Me gustan, le entran. ¿Le entraría? ¿Le entraría? A la señora Carmen Barbieri. ¿Y a la señorita Silvina Scudero? Palabra mayor. No preguntemos boludezen. Está Ricky Forten. Está Ricky Forten también. Amigoten. ¿Amigoten de Forten? Ya, amigoten. ¿Y del novio lo ha visto, Rodrigo Díaz? ¿Dónde está el que fue en...? En el Porvenir. Gran equipo. El equipo de Luis Ventura, un equipazo. Tenerlo en cuenta con Lamens para San Lorenzo. Perfecto. Está el trío San Javier ahí. Sí. Espectacular, trío San Javier. Un clásico. Un clásico. Bueno. Ya, perdón, está el señor Pachano, ¿lo vio también? Pachano, gran amigo Galera. Amigo también, amigo gran también. Gran amigo de Galera, sí, sí, sí. Hemos salido con Pachano. ¿Y el señor Marcelo Polino? Una eminencia. Una eminencia. Hay que andar bien con Polino. Y después, acá a la derecha, está el escribano. Escribano de Madagen. ¿Lo conoce todo? ¿Lo conoce? Ya, ya. Ah, ¿se conoce en Holanda? Ya, tomamos el Madagen, ya. ¿Madajo se conoce? En Amsterdam, en Madagen chiquita, pero linda. Te esperamos.
un día vamos, tenemos que ir para allá. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Sinterklaas. No, muchísimas. Por favor, gracias a vos, gracias a vos. Se pasa bien cuando uno. Porque hay que juntarse. Que no se vaya. Qué jugador tranquilo, Me encanta el Sinterklaas. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. ¿Va a repartir las galletitas, Sinterklaas? Ya no tuve. ¿Cómo? No, ¿qué? No, sí. No, ¿le puedo pedir algo? No. Más respeto. No. Espera. Me dijo algo de News. ¡No! ¿De qué cuadro es en Holanda? Están buscando, De Ajax. Del Ajax. ¿Acá conoce a News Old Boys de Rosario? Poco. ¿San Lorenzo? Mucho. ¿Y usted de qué cuadro es, Stephen Pitt? De allá. De allá. De Chacarita. Del Feyenoord. ¿Y acá, San Lorenzo? Y sí, es. Sí. No saben ni qué. No saben. Perdón, vive acá en Argentina. ¿Dónde está viviendo acá en Argentina? Y vengo mucho acá. Porque cada Svartepit tiene su tarea. Hay un montón que. Ah, hay varios estos Svartepits. Sí. Hay muchos. Por ejemplo, hay varios que preparan los regalos. Ay, después tenemos también Zwarte Pite. ¿Escuchás? Y, sí. Escuche. Sí. Hay varios. Hay los que cuiden el caballo, que cuiden la casa. Hay de todo. Y mi función es también de ir a otros países y conocer los países. Entonces, uno de los países que yo tuve que venir a conocer era Argentina. ¿Y le gustó? Sí, me encantó. Sí, ¿qué vas a decir, Marcelo? Es el mejor país del mundo, Marcelo. ¿Usted conoce Holanda? Ah, me gusta. Sí, claro. Sinterklaas, sí. Fuimos viajando bastante con Freddy. Figurete. Perfecto. Y entonces, Sinterklaas le podría a los chicos de acá o a nuestras bailarinas lo que quieren unas galletitas de Holanda. 386 años, ¿no? Sí, más o menos. Estás bárbaro, ¿eh? Estás impecable. Impecable. Mira que, muy bien, perfecto. Mira qué piel. Muy bien. ¿Qué carajo hacen además de esto? ¿Qué? No, es un embajador Sinterklaas en todo el mundo, ¿no? Sí. Se festeja en todos los países 5 de diciembre para la comunidad holandesa. ¿Y llegó unos días antes acá para contarle a Sinterklaas de acá? Unos días antes para preparar todo. ¿No se puede arrancar el año que viene un poquito más temprano? Así agarramos más. Currito, viste, baile, barmibá, ese tipo de cosas. Bueno. Te venía en junio, lo charlamos. ¿Usted viene a Holanda antes ya. Y organizamos? Podrían ir un día ustedes a Holanda. Claro, a La Haya. Se van a Rosario. A La Haya, perfectamente, muy bien. Bueno, perfecto, le voy a pedir que repartan entonces acá muchísimas gracias. Me gustaría verlo también, con los chistes holandeses, me gustaría. Cuando usted quiera, Marcelo. Lo tenemos que llamar a. ¿Lo llaman directo? No. Directen. Ya, directen. ¿Tiene el mismo teléfono? Siempre, Marcelo. El de siempre, perfecto. Muchas gracias, Sinterklaas. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gracias a vos. La verdad, estábamos bárbaros, Hay que pasarla bien. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Stephen. Repártale galletita acá a los chicos también, Y al jurado también, gracias, Sinterklaas. Muchísimas gracias, Muy bien, acá van a repartir y se van a quedar mirando el programa ahí. Está toda la gente, Ricardo Ford ahí. Está Celeste, muy linda, ¿la conoce? Ya, bonita. Mira lo que. Celeste. Una reina. La tiene, ¿no? Ya, claro. Pues un chiste para Celeste también, va a entender un poco más, ¿no? Y luego, en privado. En privado. Después de uno. ¿Le dio las galletitas ya a Celeste? ¿Le dio las galletitas? Sí, se come. Le dio. Va a comer las galletitas Celeste. Como dijo jardinero, hay que pasarla bien mientras podamos. Y después un chiste Sinterklaas también para Sofía Sámolo. También, me gustaría. Ahora. ¿Cómo no? Después que le cuente un chiste a Sofía Señores, bueno, se viene la próxima. pareja, atención. Presenta la próxima pareja. Muy bien, ahí se va Sinterklaas que ya repartió prácticamente todas las galletitas. Sofía no le quedó nada a Sofía Sámolo, Sinterklaas. Sofía Sámolo, después tenemos un turrón para ella. Perdón, no le escuché, ¿qué tiene? Un turrón. Un turrón para Sofía Sámolo. Ya, sin fruten. Es blando. Turrón en blandon. Perdón, ¿en Holanda está el turrón en blandon? Dar blanden y el duren. ¿Y qué le trajo a Sámolo? El blanden.
Sinterklaas llegó. Han comido perfecto, muy bien. Señores, se viene la próxima pareja, atención. Presenta la próxima pareja, Fate. ¿Quieres irte de viaje? ¿No te dan ganas de hacer la maleta y salir mañana mismo? ¿Vamos? Entonces, escucha, Fate te invita a viajar a los lugares más increíbles y te da un descuento del 20% para que compres neumáticos y 6 cuotas sin interés. Además, ahora participás por un viaje con 3 amigos o amigas a Londres, París, Río, Nueva York o Egipto. Pasa ya mismo por un local Fate o infórmate. No se vayas, Sinterklaas, que ahora viene la sueca. Que me gustaría que lo conozca la sueca también. Quería un chiste a la sueca. Pasa ya mismo por un local Fate o informate en www.fate.com.ar y agarra viaje con Fate. Mira las chicas de Fate, qué lindas que son, ¿eh? Señoras y señores, se viene la próxima pareja. Mira, 3 chicas también finalistas de la Argentina más linda hoy también, ¿no? Bombones las chicas. Bárbara. Increíble, ¿eh? Muy linda. Todas seleccionadas por Navarrete, perdón. No, nada que ver, Navarrete. No, para nada. No. ¿Cómo llegan estas chicas? Hay una de las chicas que es francesa. Es francesa, mira cuál de las. ¿La del medio? Muy linda. Bueno, tenemos gente de todos lados. De todas partes. Liz, que francesa, Julián y Macarena. Muy lindas, ¿eh? Realmente impresionante. ¿Habla castellano? Bueno, no, algunos dicen la primera, la segunda. Pero bueno. Señores, atención. Se viene. Atención, para muchos. La revelación del Bailando 2012. Vamos a ver. Muchos de sus compañeros me parece que están celosos con ella. Fue uno de los personajes del año de la revista Gente. Wow. ¿Usted sabía que es un personaje del año de la revista? ¿Qué está tomando, una caipirosca? ¿Qué es? ¿Un Gansé Juan? No, manzana, sí. Ah, bueno. ¿Qué se está clavando, un Gansé Juan? No, manzana. Perfecto. Se acaba de separar de su novio, lo ha dicho una revista, José Luis Fernández. ¿Por qué? Es increíble eso. ¿Por qué? Y además... Para volver a conquistarme, acá están las claves de cómo hay que conquistar la sueca. ¿Usted, Sinterklaas, la ha visto bailar a la sueca acá? ¿Sinterklaas? ¡Borracho! ¡Salud! Marcelo. No sabe a cuál le hablas. A mí me encantaría preguntarle qué piensa de Máxima. Ah, perfecto. De la princesa Máxima. ¿Qué piensa de la princesa Máxima? Bueno, es una princesa, mucho respeto para ella. Es muy querida en Holanda. ¿Y Sinterklaas? ¿Y qué opina Sinterklaas acá? ¿De Máxima? La queremos mucho a Máxima. Bueno. Se porta bien, es este. Stephen Pitt también la quiere. Es una buena princesa. Es una buena princesa. Buena princesa. Una masa, una mujer linda, una mujer del pueblo, que sale a saludar en lo alto, ¿o no? Perfecto, muy bien. Señales, atención, pero nos metemos en Suecia ahora. Dijo. Para volver a conquistarme, el hombre tiene que tener mucho humor, ser simpático y sincero. O sea, puede tener 1, 2, 3, 4. Atención. Y ahora hay rumores también que la están vinculando con un arquero de River. ¿En serio? Ah, mirá vos, botinera. Sí. Vega. Otra vez sale de un claro, futbolista botinera, y se mete en otro. Señoras y señores, vamos a presentar la segunda pareja de esta noche. Representan a la ONG Protectora Domingo Faustino Sarmiento de Rosario. Su bailarín es el tremendo Maxi Diorio. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Alexandra Larzo. Vueltita, por favor. Desfila Alexandra Larson en esta noche. Desfila una gran modelo. Mirá, la recuperamos. Recuperamos territorio sueco hoy, ¿eh? Yo también ataqué, ¿eh? Bueno, ante todo la están viendo los dos Sinterklaas. ¿En Suecia hay un Sinterklaas también? ¿Qué? ¿En Suecia está el Sinterklaas? Sinterklaas es el que viene, el Sinterklaas. Ah, Jultomten se llama. Hay otro más en Suecia, claro. Qué bolonqui. ¿Eh? Nosotros tenemos por lo norte, ahí está. Claro, pero ¿ustedes tienen el Santa Claus común o un Sinterklaas que cae un 5 de diciembre que nos cambió todo el calendario? ¿Quién era con el trago? Con el trago, perdón, preséntese, por favor. ¿La conoce? Preséntela, por favor, cuando está llegando gente de la colectividad sueca atrás. Yo en cualquier momento te digo, entra un tiranosaurio Rex al estudio, ¿no? En cualquier... Va
llegando. Una cosa increíble. Bienvenida. Me imagino que debe ser de la comunidad sueca, ¿no? Porque si me dicen, muy bien. Sinterklaas. Señores, acá la conoce a la sueca porque no se ha presentado. Sinterklaas la presenta. ¿La conoce a la señorita? Es muy conocida en Suecia y en Argentina también, Marcelen. ¿Qué opina de la señorita Alexandra Larsen? Se acaba de separar. ¿Qué le puede recomendar Sinterklaas a la señorita? ¿Está separada de su novio? Sí. Bueno. Tremendo, lo reconoció ya ahora acá. ¿Qué le recomiendo? Conocer otro tipo de gente. A lo mejor no estabas con gente que te valía la pena. Psicólogo ahora. Estaba con un... Dale, turrón. Turrón. Salud. Tienes que buscar otro tipo de gente. Otro tipo de gente, fíjate, honesten. ¿No futbolista? No, futbolista no, ya está muy quemado, Marcelo. Se quedan sin gambas después en el partido. Está cual Ursi, no la meten. ¿Cómo lo conoce? No rinden. Buscar de otro tipo de gente. Pero aparentemente, bueno, dejó de salir con José Luis Fernández, ya está. ¿Y ahora la vinculan con el arquero de River? No. ¿Qué de No. Con Chichisola. Dejá de romper la bola, Chichisola. Chichisola, tercer arquero. No, ni siquiera lo conozco, así que no, nada que ver. Estoy sola, estoy tranquila. Ese es Chichisola, para que vos lo veas. Ese es Chichisola. Se separó por mail. Hay que matar el peluquero. La verdad es que no. Estoy sola y estoy tranquila. Muy tranquila. Así que nada que ver. Está con Chichisola. Muy bien. Atención, entonces. Está tranquila. Muy bien. Se separó. Señores, quiero decir, hoy vamos a hablar de Suecia. Y lo que fue el otro día, yo quería ver imágenes de Suecia, realmente que no me hubiera encantado conocer un poco más el país. Quiero decirle cosas de los suecos, porque el otro día me preguntan, ¿cómo son los suecos? ¿Es verdad que son muy formales los suecos? ¿Formales como formales? Así, como correctos. Sí. Cuando cruzan por la calle... ¿Es verdad que nunca se besan? ¿No hay mucho beso? ¿Que siempre saludo con la mano, así? Oh. ¿Con una mujer es así? Si no lo conoces, es así siempre. Hombre, mujer, pero si no, es abrazo. 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 Sí, abrazo medio friongui, ¿no? Le das la mano y le decís, hola, soy Marcelo, ¿así? Sí, así. Qué raro, qué frío, ¿no? Una cosa importante, en todas las casas, ¿es verdad que se sacan los zapatos antes de entrar? Perdón, ahí estamos viendo. Esto es una cámara en este momento, en vivo. No. Perdón, en vivo, esto se está viviendo... En el centro de... ¿De qué se ríe? En vivo ahora, en el centro de Estocolmo. Conectamos con Suecia, ¿verdad? Ahora. Mira, ¿qué es eso? Contame esa fuente. Eso es un shopping, esto que hay atrás, me parece. Ah, perfecto. Es un shopping. Mucha policía, ¿no? Sí, se parece. Ahora ya viene otro. Se pasó algo. Sí, pasó algo, pero pasan, son más canas que gente en Suecia. Hay fuego allá. No tiene que espeñar con cables. Pero pasó algo. Hay un choreo en Suecia en este momento. Pará, que estoy mirando. ¡Hay fuego! ¡Y hay fuego allá atrás! ¿Qué es eso? ¡Atención! ¡Último momento! Pero pará, se trabó junto a la cámara. Está yendo el patrullero, dos patrulleros, una ambulancia. Y se está incendiando un local. De... Llamó 911. ¡Hay dos más! ¡Eso es otro costado! ¡Eso es Rodríguez Peña Juncal! ¿Esto es de verdad, chicos? ¿Esto es ahora Suecia de verdad? Sí, Estocolmo de verdad ahora, mirá. Sí, la gente... Increíble. La gente no corre. ¿Qué avenida es esa? ¿Te acordás qué avenida es? ¿Qué calle es? Están congelados. Sí, esto es en... esto es un shopping, me parece, si es. No sé si es eso. Sí, Estocolmo. Esto es Mar del Plata, Marcelo. No es Mar del Plata. Es la rama. La rama de Mar del Plata. Provinciales. ¿A dónde? No, porque los autos de la policía son así, amarillos y... Estamos en contacto y los taxis son así, ¿o no? También. Azul. Perfecto, estamos viviendo en este momento. Bueno, lo que le quería decir, ¿es verdad que los suecos se sacan los zapatos antes de entrar a la casa? Sí, sí o sí. Vos llegás a una casa, por ejemplo, el día que me invites a comer a tu casa, yo voy y me tengo que sacar los zapatos. Sí. Es porque, ¿sabes por qué? Porque hay mucha nieve, hay mucha clima fría y entonces... No, hay mucha clima fría y mucha nieve. Y entonces, ¿qué hacen? Pero ¿sabes qué? Yo me llevo a sacar los zapatos, me refrío hoy. Claro. No, porque los pisos están calientitos. Ay, qué lindo, bueno. Tienes que sacar y cuando lo sacas es como no se usa la calle o la calle. Ah, claro, perfecto. No sé si era la calle, me encanta. Bueno, señores, y la noche del 30 de abril es la noche de los Walpurgis. ¿Qué es eso? Walpurgis es una celebración donde la gente quema cosas, ¿es verdad? Estuve averiguando cosas de Suecia. Me da cuenta. No sabe, ni idea. No entiendo. ¿Qué dicen, chicos? Estamos en Navidad a las 3 de la tarde del 24. Todo el país está mirando Pato Donald.
Pato Donald. Atención, qué lindo eso. Todo el país el 24 de diciembre. ¿A qué hora? Porque es Navidad. Entonces lo miramos porque es tradición. Y es como Navidad sin Pato Donald no existe. Qué dulce. Qué lindo, ¿no? Es muy lindo. Allá en Holanda miramos a Pluto. Pluto. Es muy lindo. Miren a Pluto. A Pluto, Pluto. Hijo de Pluto. Ven aquí. Pluto. Cachorrita en Pluton. Está ahí. Perfecto. ¿No miran al Pato Donald? No, Pato Donald no, es un boludez. No, mira para Pluton. No, en Suecia se mira justamente. Sí, a las 3. Uy, de puta. Las 3 están mirando siempre, a las 3 de la tarde todo el país. 5, dura 2 horas. Ah, 2 horas mirando al Pato Donald. Pero son todos programas de Disney y entonces viene siempre el programa. Perfecto, muy bien, qué lindo. Es, atención, el país que más consume café en todo el mundo, ¿sabía? Puede ser. Mirá, los suecos le entran al café. Perfecto. Bueno, después. ¿Cómo? Por el oscuro. Es oscuro, muy por el oscuro. Oscuro. Ah, está todo oscuro, claro, el oscuro, digo, claro. Dura poco el día. Estuvo oscuro. Ah, perfecto. Después me gustaría que cuente un cuento de Pluto. Sí, tengo uno de Pluto. Luego, Marcelo. Más tarde. Más tarde va a contar uno de Pluto. Perfecto, muy bien. Y me gustaría que cuente uno del Pato Donald también. ¿De Donald tiene alguno? Ahí. Hay quilombo con Disney. Ahí se complica. Perfecto, bueno. Señores, bueno, va a bailar, atención. Es la anteúltima pareja de esta noche. ¿Ensayó bien? ¿Está nerviosa? Que sale la latina un poco. Se le va la latina, por Dios, me encanta. ¿Cuándo la van a llevar otra vez? ¿Fue el sábado pasado como invitada a la cocina del show? ¿Cómo? Porque allá que están los dos conductores, estaba en Salta. ¿Cuándo va a ir a la cocina del show? ¿Este sábado? ¿Ya está? ¿Va a ir? Mañana. Justo mañana. Este sábado. Ah, mañana. Uy, la engrampamos como unos campeones. Sí. ¿No viaja usted el fin de semana? A Córdoba. ¿Otra vez? Otro. Juro. Sale, trabaja todos los... Después, el otro me voy a cancha contigo. Ya lo decidí. Ay, se va a cancha contigo. No, yo ya le invité. El otro sábado jugamos contra Independiente. Vamos a ir a la cancha juntos. Sí. Opa. ¿Se va a poner la camiseta de San Lorenzo? Sí. ¡Ay, Dios! ¡Qué lindo sábado, por Dios! Señores, bueno, atención. Señoras y señores, se viene. Mandamos cámara. Va a bailar Alexandra Larsson. Atención, Suecia. Atención, Estocolmo. Vill du sova med mig? ¿Eh? Ella me va a entender. ¿Cómo? No. Vill du sova med mig? ¿Qué dijo? Soba. No te entendió nada. Ni ella. ¿Sova qué? Vill du sova med mig? La pone nerviosa. ¿A qué hora, dice? Queremos, ¿Vill du sova med mig? Pero queremos saber. Señores, no le puedo decir qué. ¿Se contestó? Atención, presenta. No lo digamos, mirá. Señores, no, que estoy aprendiendo. Atención, frases en sueco. Señores, presenta esta pareja, Atma. Atma nos acerca a su línea completa de productos para la cocina. Con el horno de pan podés preparar los panes más ricos. ¡Pero qué rico! La juguera te permite extraer el jugo de frutas y verduras sin cortarlas. La pava eléctrica siempre tiene el agua a punto y con la sartén eléctrica cocinás sin perder propiedades, sabor y color. ¡Pero qué bueno, Marcelo! ¿Sabías que ahora los productos Atma cuentan con un seguro bonificado por compra protegida por un año? Para conocer todos los productos de Atma tiene para vos, ingresá en www.atma.com.ar. ¡Atma! ¡Atma! Amas de casa, eran las de antes, señoras y señores. Se viene Alexandra Larsson, Duarbacher. De nada, mi amor. Gracias, dice. Bueno, gracias, le tiré, sí, Duarbacher. Señores, atención. Estoy aprendiendo. Duarbackerísima. Señores, atención. Bueno, señores, se viene. ¡Atención! ¡Alexandra Larsson! Estamos medio dispersos. ¡Maxi Diorio! ¡Va a bailar la señorita de Suecia! ¡Música, maestro! ¡Vamos! Te regalo un beso y 1000 razones para amarte tanto. Te regalo tanto. Prometo así secar tu llanto. Oh. Te regalo amores. Pintado de colores, dame lo que sientes pa' que no llores. Tu amor sincero, amor del bueno, para llevarte lejos de los dolores. Pintar en tu vientre un río de amores, dame lo que sientes pa' que no llores. Tu amor sincero, amor del bueno, para llevarte lejos de los dolores. Un día gris, arroba tu corazón y sana tu cicatriz. Llevarte de crucero y en el medio del mar poderme acariciar y poder
Decirte al oído que mi amor es sincero y que por ti daría todo lo que tengo y mi dinero. A veces no te encuentro y me desespero, porque siento que si no estás a mi lado me muero. Hey, no pasarás más la vida solita, sola, llorando. Yo te haré feliz, quédate a mi lado. Regalo amores dentro de tu vientre, dentro de colores. Dame lo que sientes pa' que no llores. Tengo amor sincero, amor del bueno, para llevarte lejos de los dolores. Para todas las damas del mundo, bienvenida al castillo. Aquí en Ken White. ¡Bueno! Señor Maxi Diorio, qué bien. Grande, qué bien que estamos. Señoras y señores, estamos en carrera. Presente el puntaje para Alexandra Larsson. ¿Cómo ve todo esto, Yudica? ¿Bien? Extraordinario, perfecto, muy bien. Señores, ¿qué sabe? No, bueno, lo ha visto muy bien todo esto. Señores, atención. Presenta el puntaje JBC. ¿Quieres grabar tus videos en Full HD con JBC? Sí se puede. ¿Quieres disfrutar de la alta definición cuando ves una peli? Con JBC sí se puede. Las videocámaras JBC que tiene mi amiga La Morocha ahí cuentan con Wi-Fi, pantalla táctil de 3 pulgadas que graban en Full HD todos tus videos para disfrutarlos en la nueva serie LED TV con tecnología Full HD, conectividad USB, puertos HDMI y TV digital. Si vas a grabar tus mejores recuerdos y querés revivirlos en alta definición, con JBC. Yes, yes, yes. Sí, sí se puede. Yes, I can. Señores, atención. Se viene el puntaje. Está disperso hoy. Para Alexandra Larsson y Maxi Diorio Divina. Bombón de Suecia. Atención, votación de la señora Carmen Barbieri. Buenas noches, Alexandra, Maxi, Hernán. Difícil este ritmo, un merengue medio rapeado. Había que tener mucho, pero mucho oído. Maxi, tenés un gran oído. Pero medio que se me perdía un poquitito Alexandra con el oído. Iba fuera de tiempo totalmente todo. Yo diría que casi al final agarró un poquito el ritmo. Es difícil, ¿eh, Hernán? No, muy difícil. No, todo no. Se fue de ritmo, pero no toda la coreografía. No, se iba de ritmo, volvía. Se iba de ritmo, volvía. Se iba de ritmo, volvía. Para mí estaba fuera de tiempo toda la coreografía. Quiero decir, voy a decirte algo, Hernán. Es muy difícil este ritmo. Puedes tener muy buen oído, muy difícil seguir el ritmo, porque era rapeado el merengue, muy difícil, muy difícil. Bien el movimiento, chueca, hay que poner un poquito más derecha las piernas, sos tan linda, mi amor. Es divina. Quiero aclarar, porque seguramente se lo van a decir todos, lo de los chueca lo van a ver siempre. No. Nació así, se no, pero iba a quedar no, así a no perdón, ser perdón, nada. Pero no pueden, pero bailando se puede mejorar. Eso, Hernán. Claro que sí. ¿Pero claro quién que vio sí. que es chueca, por Dios? No. Se claro. puede mejorar en la danza, en la danza. Escuchen algo. Esto, nosotros tenemos menos de una semana para aprender una coreografía. Sí, yo no la puedo poner a hacer tan diu, que es para... Nadie rotar. Pide eso, nadie no, pide no, tan diu. No, bueno, pero digo, oye. Para que no solo resalten la chuequera. Ni fue es chueca, ya lo vimos todos. Lo tratamos, pero hace lo que puede. Hace 3 semanas que está bailando. Sí, ya lo sé. Eso. Ya lo sé. ¿Me retaste? No. No, pero me gustó. Pero bueno, hubo muchos inconvenientes. Pero me gustó. Muy bien. Señores, un 7 de la señora Carmen Barbieri y Agalskardig. ¿Cómo? Gracias. Nada. Yo sé lo que quiere decir. ¿Cómo? ¿De verdad? Por supuesto. ¿De verdad por supuesto. Qué? Lo que le dije es algo, un código que entre nosotros. ¿Código? ¿Qué dice? ¿Qué ¿Le gustó lo que le dije? Señores, tremendo. Puse un profesor sueco esta semana. Sinterklaas sabe. 12 pesos la hora, increíble, está yendo a casa. 12 Atención. Pesos la hora. Muy barato. Atención. Sinterklaas sabe. El voto de la señora Carmen Barbieri, ¿cuál fue entonces? 7. Muy bien. Votación del señor Ricardo Ford. Quiero mandar un saludo a Jean-François Casanova, que está mirando, que estamos preparando un espectáculo increíble con Ford con caviar. Que creo que el espectáculo de Ford con caviar junto a Escandalosas va a ser lo que más se va a hablar en Mar del Plata esta temporada. Así que un beso a Jean-François. Ojalá le vaya bien a todos los elencos, ¿eh? Exactamente. Carlos Paz, viaje de locura, ¿no? Todos a ver, muy viaje bien. De locura en Carlos Paz. Y ya mete a Aníbal también, que va a estar con Florencia también. Y ya que estamos, metemos todo. Que va a estar con Flor, con Matías Ale, con todos ahí. Polino. Yo les quiero recordar que estamos en Showmatch hasta fin de diciembre. Este es un programa de televisión. Es el único que no tiene un chivo. Gracias. Usted. Sí. ¿Eh? Nada. No tiene nada para decir del verano. Tengo para decir, pero acá estoy trabajando. Perfecto. Oh. Muy bien.
Votación del señor Ricardo. Pero es importante decirlo porque, bueno, ahí están, se está trabajando demasiado. Alexandra, Maxi y Hernán. Hernán, las coreografías son excelentes porque vos lo que hacés son de 10 siempre. Alexandra, el problema que tiene es que no tiene oído. Para bailar como para cantar, si no tenés oído no podés seguir el ritmo de las coreografías. Yo creo que se fue muchas veces de ritmo y las veces que fue a ritmo fue porque Maxi la empujaba para tomar el ritmo. Porque Maxi, sos un genio en todo lo que haces, por supuesto. Pero es muy difícil cuando alguien, eso se nace, eso no se hace, el oído se nace. Sí, igual, si no se tiene, no. Es no. Que, no es que no tiene no. oído, Ricardo. No, mi amor, no, no, eso, no. Discutas porque saldrás mucho de baile, pero de oído no. No es que no tiene oído, este ritmo le costó particularmente porque tenía mucho contratiempo y la verdad que estaba muy nerviosa porque es un ritmo que a ella no le queda bien. No sabe, ella, o sea, yo no entiendo que el ritmo es muy latino y tenés que tener sangre latina para bailar este ritmo, pero igual cuando no tenés oído es muy difícil seguir un acorio porque tenés pero que marcar. Pero ella tiene oído porque ella bailó cuatro ritmos y no es sorda. No es ser sorda, no es escuchar. Tener oído es tener el oído suficiente para tener ritmo, el tempo. Sí, pero estaba ¿okay? nerviosa, ¿no? No es nervioso. No es nervios, Hernán, en serio te digo. Se fue muchas veces de ritmo y vos, Maxi, la apuraste. Mi voto secreto, lamentablemente... Ahí está el voto secreto del señor Ricardo Ford, que parece ser que no es muy bueno. Jagalskar. No, Sinterklaas. Iba a decir Jagalskar, Dina Ogon. Gracias. ¿Qué? Andrea Rincón, pues. De nada. Qué linda las cosas que le estoy tirando. Vecinos, Marce. Votación, ¿qué le votación. Dijo? No puedo, es un código sueco que estamos aprendiendo. ¿Estás contento de estar soltera? Porque ahora vos estás soltero y se ha formado una pareja. Si no sabe de qué le estoy hablando. Se puso colorada. No, ¿cómo sé, no? No sé, me parece. Ella se pone colorada, claro. Votación de la señorita Silvina Escudero. Bueno, Hernán, no me canso de decir que hace unas coreografías increíbles, siempre lo dije. Y tenés una ventaja, Alexandra. La belleza suma un montón, por más que uno diga, uno nace con eso, bueno, algunos nacen y otros no. Vos naciste con una belleza increíble, te hace dulce y te estiliza, tenés un cuerpo que te estiliza. Entonces, disimulás mejor tus errores de baile. Entonces, en los trucos, me estirás el empeine y lo vendés mejor. Como dice la Barbieri, que me ha enseñado siempre, hay que vender. Y algo importante también es que Maxi te ayuda mucho. Porque Maxi te agarra la cadera y te hace que la muevas, te la mueve por vos. Te agarra y te mueve. Entonces eso te favorece a vos. El equipo que tenés, la verdad que te ayuda muchísimo. Con otro equipo, otro sería el puntaje, otra sería la historia. Cosas para mejorar, a mí yo sí le dedicaría media hora de cada ensayo a hacer tandiu, a hacer apertura. Yo sí se lo dedicaría, porque es muy chueca y eso puede ayudar en el baile. Pero estamos ahí, fue un ritmo complicado. Del merengue no me gustó mucho ninguna pareja, porque es muy difícil el merengue. Pero como dije la otra vez, te ayudo porque empezaste hace poco con un 7. 7, señores, 7, 14. Duar Bakker. Gracias, me hace dos sentir vacas. Bien. Cómele la boca. Gracias, muchas gracias. Señores, tremendo el diálogo en sueco que tenemos, impresionante. Sí, tremendo. Votación, me llegan a ver mis amigos en Bolívar, así que grosso está, flaco. Votación del señor Marcelo Polino. No, Aníbal Pachano, ya me perdí, por Dios. Estamos con el diálogo en sueco. Estás perdido, te pone nervioso. Votación del señor Aníbal Ernesto Pachano. Ernesto. Alexandra, Maxi y Hernán, bienvenidos a la pista. Bueno, a mí me encanta esta pareja. ¡Vamos! Y la verdad que me parece que tenés un bailarín maravilloso que sí, te acompaña. Genial, obviamente que en tres galas no vamos a pedir que se hagan lo que todo el mundo hizo en un año, pero igualmente la simpatía gana, así que yo voy a apostar. Él iba a bajar un punto y ahora lo subo. Señores, un 8, 22 hasta acá. Votación final del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Qué lástima, querida, que no tenés parientes acá, porque si tuviese alguien en el jurado te verían como que naciste en el Caribe, ¿viste? Se curarían la chuequera en 10 minutos, ¿viste? Acá se ve la gente de acuerdo al parentesco para qué compañía laburás. Vos estás sola, estás solita acá, así que bueno, nada. A mí me gustó, porque sos simpática, le pusiste onda, te divertías con tu compañero. La coreografía fue una de las más lindas que vi, así que yo voy a premiar a esta pareja. ¡Bien! ¡Está bueno! ¡Bueno! Señores, para todo Suecia. ¡Señores, mete un 10 impresionante! ¡Mete
noche. Para vos, Interclass. Tuve oxy este básquet. ¿Cómo? Tuve oxy este básquet. ¿Qué es? Ah, muy bien, empezó a tirar la respuesta. ¿Qué te dijo? No, quiero decir al jurado de que corazón lo escucho y tomo cada consejo que me dan. Y los pies lo voy a tratar de mejorar con el tiempo, pero en este baile de merengue tuvimos 3 ensayos y yo trato de salir la latina que mejor pueda. Oh. Y bueno, y vamos a mejorar porque la verdad ponemos pilas y pilas y pilas y vamos como Duracell y no paramos. Vamos todavía, mandó el chivo también. Me encanta. Bueno. Decile algo más. Gracias, bueno, buen fin de semana. Decile algo más, Marce. Muchas gracias, Sekelin. Y está Maxi Diorio también, divina, bombón de Suecia. Ahí la saluda, un minutito, Sinterclass, ¿le puede decir algo, un consejo final para una chica de Suecia que se está yendo? Jugador de fútbol no va más, jugador de fútbol no va más. ¿Jugador de fútbol no más? No va más, no. ¿Por? No, tampoco, yo no estoy saliendo con un jugador, estoy sola. ¿Qué le recomienda a una chica de Suecia que está sola acá en la Argentina? ¿Qué le recomiendan? Probar carne argentina. Probar carne argentina. Salir con nosotros de joden y vemos. Cambiate, señora, salimos de joden. Vamos a tequila con Marcelo. Con Fede Rivero, todos amiguitos. Y vemos ahí qué pasa. ¿Te gustan? Bueno. Te va a gustar. Te va a gustar, perfecto. Gracias, Interclass. Gracias, muchas gracias, Alexandra. Bueno, señores, se viene la última pareja de esta noche. Y atención, porque después se viene, llegamos a la sentencia hoy. Presenta la próxima pareja Provincia Seguros para enfrentar nuevos desafíos. Necesito estar tranquilo. Por eso confío en Provincia Seguros. Confía vos también en la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0800-10-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en tu sucursal más cercana. Provincia Seguros. Una empresa del Banco Provincia. Regresa a la pista después de romperla bailando el adagio latino. Se fue enojado los días de la pista porque había discutido muy fuerte con su bailarina. ¿Cómo va a estar la relación hoy? No sé. Personaje del año, tapa de la revista, gente. Ayer organizó una fiesta en un boliche, invitó a muchos famosos. A mí no me dijo nada, la verdad que no. Sí, invitó a todo el mundo, sí, claro. ¿A ustedes sí? No, yo conocía gente que iba, pero la verdad que no, a mí nada. ¿No te dijeron? No, nada. Yo estaba durmiendo, me enteré. Señores, nada, bueno. Beto César no entró, no. Le dijeron que era un boliche. Beto César tiene entrada prohibida. Le dijeron que era un boliche en Constitución y lo hicieron en San Antonio de Padua. Atención, representa la escuela número 221 del departamento de Belén, Catamarca, su bailarina Yaril García. Fuerte el aplauso para presentar al señor Federico. ¡Federico! Dice, si arrancaron, empiecen sin mí. ¿Cómo es eso? Siempre es bueno decirlo, pero ayer estaba tranquilo, solo. Digo, qué lástima. La ropa. Siempre así. Te quiero decir una cosa. No tengo previa, loco, para hablar con vos. Nada. No. Entonces yo le voy a hacer una... En serio, si querés te puedo abrazar como Moliniers. Si querés puedo... Nos invitaste a muchos famosos, o sea, a nosotros no, ¿eh? Perfecto, a Silvina tampoco. Pero vendría, Sil, no vendría. ¿Cómo que no? A tu cumpleaños fui. Exacto. No. Solamente, ¿cómo está la relación entre ustedes? El otro día habían discutido. Estamos muy bien. Muy bien. Sí. Nos queremos mucho. Perfecto, muy bien. ¿Usted tiene algo para hablar? Qué lindo el tatuaje que tiene en la espalda. Muchos no la conocen, pero mirá qué lindo tatuaje. Espectacular. ¿Quién se lo hizo ese tatuaje? Fernando Colombo. Muy bien. ¿Cómo? Todavía no lo terminé, pero... ¿Hasta dónde va? ¿Sigue el tatuaje? ¿Hasta dónde va? Ya lo viste. ¿No lo viste? ¿Cuándo lo viste? Lo viste, pero no lo recuerdo. Pero a ver, ¿puedo verlo? Sí. Atención, o sea, arranca acá. Uy, papi. Ahí, lo está terminando ahí. Sí. Y hasta... Wow. ¿Y hasta dónde va a seguir? ¿Va a seguir por la pierna acá abajo? A la maceta. ¿Le va a tomar toda la pierna? ¿Que va a entrar para el lado de adentro, sí? No sé. Por ahora hasta acá, después vemos. Me quiero seguir el brazo, en realidad. Va al brazo, las flores van al brazo. ¿Le gusta Sinterclass? ¿La conoce a Janine? Con tatuaje, sin tatuaje, Marcelo. Da igual. Sale a la noche también, Janine, ¿eh? Sí, conozco. ¿La conoce? ¿Lo conoce a Sinterclass? Ya. Peluquería de los Mateos. La peluquería de los Mateos. Ah, usted estaba con Janine. Y a Federico Val también lo conoce. De otro lado. No mezclemos, Marcelo, no mezclemos. Pero también se conocen. Ya, 400 claro años. Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, Sinir, la última coreografía de esta noche, atención. Zapatitos dorados.
se me reían. Ripoll, el director. Me encantan los zapatitos dorados que tiene. Me gastan. Terrible, me siento como en el disco, ¿te acuerdas que en el disco saliera como... Tiene una onda disco, pero muy bien le quedan, ¿eh? Me encanta. ¿Y Rocco bien? Rocco sí, bien, muy bien, sí. Lugar, todo muy, muy bien. Bueno. Señores, atención. Última coreografía de esta noche. Y después se viene la sentencia si llegamos. Presentada por Walmart. Walmart. Desde hoy hasta el lunes 26, aprovechá un 3x2 en pañales, hiperpack y superpack. Y un 30% de ahorro en asado de novillo, selección pero qué especial. Bueno. Qué bueno, ¿eh? Hágase un asadito, Salomón. Usted que tiene parrilla en su casa. Yo no tengo parrilla en casa. Señores, una vez. Venía Walmart, ahorra dinero, viví mejor este fin de que no tengo nada. Señores, atención, se viene Fede Valle, Yanil García, música maestro, ¡vamos! Me gusta cómo mueves tu cintura, me gusta cómo mueves tu cadera, me gusta cómo mueves tu cintura, me gusta cómo mueves tu cadera. Vamos a ver el puntaje. Es Interclass también. Separan los dos Interclass y los dos Stephen Pitt. Y atrás todo el equipo que ha venido con Ricardo Ford. Tremendo, ¿eh? Hasta Beto César termina aplaudiendo, ¿eh? Beto César. Muy bien, gracias, gracias. Buenísimo. Pero sean un abrazo y sellan la amistad. Mirá. Qué lindo, eso, señores. Qué lindo. Bueno, mirá. Eso es lo que vale. Qué lindo esto que estamos logrando. Atención, ¿eh? Terrible. Bueno. Carmen, se abrazaron, ¿eh? Me matás, Marcelo, porque hace un montón que quiero que haya paz. Un hombre que yo amé tanto, que se llama Beto César, que fue mi primer marido, y mi hijo, que es mi vida. Imagínate que es mi vida, mi todo. Y que se den un abrazo, te agradezco tanto, porque yo sé que van a terminar no siendo amigos, no digo siendo amigos, pero van a estar bien. Y mirá lo que lográs, Marcelo, lo que lográs. Marcelo Tinelli, te amo. Se emocionó mamá. Bueno, ma, no llores por cualquier cosa. No, no lloro por cualquier cosa. Lloro por la paz. Yo quiero la paz. Y hemos tenido mucha tormenta, Fede. Y entonces, ¿sabes qué lindo? Empezar a trabajar en un espectáculo junto a Moria y con ese elencazo que tenemos y el cómico que tenemos, que es Beto César. Y vos es la primera vez que debutás en un teatro tan importante como el de Rottenberg y con la producción de Faroni. Que debutemos, que entremos con el pie derecho, con ese abrazo que se dieron, que fue cortito, pero me alegro mucho. Ahora vamos a darnos un abrazo afuera de cámara, porque eso es lo que importa en realidad. Es lo que importa. Y vamos a tratar de unir un poco más la relación. Si sí, pero no le vamos a restar a Marcelo Tinelli lo que logra Marcelo. Obvio, eso sí, no, por obvio, favor. Mérito de él. Quedé yo medio como un dotar acá al lado, sos pero bueno. Un genio, Marcelo. Señores, no estaba preparado usted esto. No, ya sé, no, está claro, se lo pedí yo ahora, bueno.
Señores, bueno, vamos a ver el puntaje para Federico Valls y Anil García, presentado por Club Social. Club Social. Club Social cambió, pensó en vos y se agrandó para acompañarte por más tiempo en todo momento. Porque con su nuevo pack, las Club Social que tanto te gustan ahora vienen con más galletas y con mucho más sabor y confortable. Mira a los chicos de Club Social, sí, que siempre tienen lugar para una Club Social. Más en cualquier momento, en cualquier lugar. Hacé tu viaje en bondi, ¿sí?, tu recreo en la facu o tu camino al laburo más rico y acompañalo de las nuevas Club Social por 5. Anda al kiosco y disfruta la Club Social Inconfundible. Las chicas quieren Club Social. Después le vamos a acercar a nuestra bailarina. Le mandamos un beso al intendente de Lomas, a Martín Insaurralde, que muchos medios hoy, muchos medios hoy lo dan como el nuevo novio de Florencia Peña. Ah, mirá vos. ¿En serio? No sabía, mirá. Y a ella, hoy en Twitter, varios dicen la primera dama de Loma de Zamora. Atención, bueno, señores, atención. Se viene el puntaje presentado por Casino Victoria, que sigue celebrando sus 7 años a plena fiesta el miércoles 28 de noviembre. Sorteo de un auto y una moto 0 kilómetros. Casino Victoria, 7 años, naturalmente divertido. Tenemos que ir un día antes, fin de año, tenemos que ir al casino. Perdón, Sinterclass, ¿no tendríamos que ir un día al Casino Victoria? ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo quieras, Marcelo? Cuando invite Mautonen. Vamos al teatro, a tirar fichen. A tirar una fichita. Ah, vamos perfecto. A tirar fichita. Señores, atención, se viene la votación para Federico Anil García. Votación de la señora Carmen Barbieri, la mamá que se paró a aplaudir de pie. Sí, me voy a parar a hablar porque me voy a parar. Feliz estoy. Mariano, te felicito, un coach. Mira, sos genial. Me clavas un puñal cada vez que lo veo bailar. Adelgazó 14 kilos este nene. ¡Wow! No solamente porque Mariano lo, bueno, exige acá, Idea del Sur, todo el tiempo trabajando. El Lire me dice, después te cobramos, porque es como venir al nutricionista acá, para mí. Pero sí, vas a promesas sí. Por Meaglia también. Obvio, obvio. Se cuida para estar bien y se quejaba por la ropa. La producción maravillosa, estás vestido como un bailarín de ballroom, de verdad. Recorrieron la pista. Yanil García, sos excelente bailarina. Nunca perdiste la alegría en la cara, tener ritmo. Sos bella, sos joven, tenés un cuerpo hermoso, bailás genial. Bailaron en pareja, hicieron ballroom. Me tengo el cuerpo, la verdad, me chucho de frío, me agarra, porque estoy feliz de ver a mi hijo bailar, es un bailarín. Bailó, hizo bien los trucos, nunca perdiste la alegría, estabas a ritmo, eso es tener oído. Hicieron ballroom ese, si vamos a decir antiguo, aquel ballroom donde hacían todo el reconocimiento de pista, lo hicieron. Son geniales, los amo, súper escandaloso, bien. Bueno, señores, tremendo. 10 entre más cosas lindas no le puedo decir. Señores, se viene el voto secreto de otro que se paró, otro miembro del jurado que se paró para aplaudir. Hola, Fede, hola, Yanil, hola, Mariano. Hola, Mariano, sos un genio. Realmente, las cosas tuyas son espectaculares siempre. Fede, ¿qué te puedo decir? Te vi otro día con patineta por Luis María Campos. Sí. Yo por lo día no sé si de Campo Bravo, de no sé dónde. Sí. Digo, qué humildad este chico que está en patineta. O sea, es que lo hago casi todos los días. O 3 veces por semana ando con mi longboard, que es una tablita que ella también anda. Y pasaste, yo iba a tocar bocina y no me dio tiempo. Ando, hago Luis María Campos, Libertador, Monroe, sí. Bajo por ahí. Realmente sí. Me encantó eso. Lo que vos lo que tenés es oído, tenés un oído increíble, que eso viene de familia, eso es oído, tener oído para bailar con ritmo. No perdiste el ritmo en ninguna parte, ni los trucos. Gracias. Ni siquiera cuando la bajabas a ella, la bajabas con ritmo. Sos un genio, Yanil, increíble. Mi voto secreto, ya se lo imaginarán. Señores, ahí está el voto secreto del señor Ricardo Ford. Sinterclass, ¿usted anda en patineta por Buenos Aires también? Ando en Tablen. ¿En Tablen? En Tablen, Tablen picada. ¿Por dónde? ¿Por qué calles? Libertadoren, Doblon Quintanen. Agarra por Quintanen. Doblon Quintanen. Ah, perfecto. Recoleten, Bolichen. En Bolichen y en Quintanen. Yeah. Perfecto. Votación de la señorita Silvina Escudero. Hasta acá tienen un 10. Fede, Yanni, Marian. Lo que pusieron ustedes en la pista fue mucha energía y mucha fuerza. Y eso está muy bueno para un ritmo como este. No es fácil el merengue para nada. Te favorece que tenés una muy buena bailarina. Si hay algo que te tengo que corregir y te lo tengo que seguir corrigiendo. Las caras. No, las caras estuvieron muy bien. ¿Sí? Son los pies de empanada. Los pies de empanada, María. Hay que seguir corrigiendo. Y que los contrae, hace pasé, que es cuando levantamos la rodilla con el piecito el flaco contraído. Bueno. Fede, mostrale, Yanni, mostrale. ¿Cómo es un pasé? Eso, el Oscar pasé. Pero él lo hace mal. Con los zapatos. Ah, él lo hace así en vez de hacerlo así. Con los zapatos. Exactamente. Los zapatos. Eso es un pasé. Un Oscar pasé. Exactamente.
calambre, no te cuento. Y bueno, pero ya estamos en noviembre, Fede. Justamente. Justamente ya los tendría que hacer a eso. Una traba en un enlace, pero la verdad de la noche fue la coreografía que más me gustó. ¡Vamos, señores! ¡Es un 9! ¡19 hasta acá! Votación, atención. Se viene el voto del señor Aníbal Pachano. Presentado por Motomail. Motomail, la moto número uno en Argentina, con más de 60 modelos de producción nacional. Te presenta el espectacular Volcano 250, que tiene un potente motor de 250 centímetros cúbicos, moderno diseño, suspensión reforzada, tablero digital y miren versiones base y full. Pero qué bueno. Anticipate al verano con Motomail. Conseguilo en la amplia red de locales Motomail, que te ofrece toda la gama de repuestos y accesorios garantizados en todo el país. Porque Motomail es la empresa número uno en garantía y postventa. Recordá que Motomail es industria argentina. Elegí la tuya en motomail.com.ar. Votación del señor Aníbal Pachano. Buenas noches, Federico, Janine y Marianito. Hola, bienvenidos a la pista. Bueno, a mí me gusta la coreografía y me gusta esta pareja. Lo que más me gustó de él es que está plantado en la pista y circula sin temor. Ahora coincido con Silvina que hay que mejorarle las posiciones de pie y manos, porque ahora va a estar arriba de un escenario. Sí. Entonces tiene como una cosa que tenés que ponerte, no soy importa. Soy muy nuevo, Aníbal, ¿sabés? Patineta un poco de pie, no, patineta un poco de pie y estamos todos. Sí, perdón, es como más difícil con el zapato. ¿Te acordás que cuando hicieron el caño descalzo? No, pará. Pero cuando lo hicieron descalzos en el adagio y cuando hicieron descalzos el caño, de hecho, hasta Flavio le felicitó por los pies. El zapato sí, es otra sensación. Pero la realidad es que uno no baila igual, todo el tiempo descalzo. Igual sí, no es justificar, descalzo. Pero sí. No, entonces obvio. Hay que trabajar y hay que hacer... Posible que eso se haga. Yanil, maravillosa como siempre. Igual el voto de Aníbal abajo para que exigir un poquito. El voto es un 8, excelente. Hasta acá 27, señores. Vamos a la pausa. Completa el puntaje el señor Marcelo Molino. Y tendremos la sentencia. No creo que lleguemos al duelo de la eliminación. Gracias, Travel Rock, la empresa más importante de viaje de egresados a Bariloche. Y este fin de semana largo conoce una de las maravillas naturales del mundo. Viví la experiencia Misiones en Cataratas del Iguazú. Naturaleza, aventura, deportes náuticos, trekking y muy buenos servicios para toda la familia en Cataratas. La experiencia Misiones te espera. Disfrútala, vamos a la pausa. Ya volvemos, no te muevas. Enseguida seguimos con más. Seguimos con más de Showmatch. Señores, vamos a completar el puntaje para el señor Federico Valdeciano y García, presentado por Sodimac. ¿Tenés planes este fin de semana largo? Anda a cualquiera de las 6 sucursales Sodimac en Buenos Aires y hace tu proyecto realidad. Pintar, cambiar el baño, la cocina, el piso, los muebles, decorar o construir. Todos tus proyectos son posibles en Sodimac. Mañana, sábado, el domingo y el lunes con tu tarjeta CMR. Aprovechá 18 cuotas sin interés de compras superiores a 1,000 pesos. Increíble, 18 cuotas en todo Sodimac. Sodimac. Muy linda la chica, Sodimac, y esa sonrisa eterna. Sodimac siempre piensa en vos y te da la mejor financiación y la mejor atención en un solo lugar. Sodimac, mejor precio, mejor atención. Se viene hasta acá un 27 para Federico Val, que bailó muy bien. Votación final del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Voy a medir las palabras porque después mañana empiezan a quejarse que yo dije que no sé cuánto, el coach, el chico. Bueno, yo voy a evaluar nada más que el baile, porque la verdad que tenemos que evaluar el peso, tendrías que haber ido a cuestión de peso, que bajaste 14, digo. Acá premiamos el baile, no los kilos que vas perdiendo. Ni tampoco si andás en patineta o no, porque, bueno, nada. Yo no dije nada, lo dice todo el jurado. Es como, no es que digo, yo ando en patineta y bajé de peso. Lo dice el jurado. Bueno, felicitaciones por las dos cosas. Gracias. Y también me gustó mucho lo que hicieron, chicos. Señores, 8.35. El mejor puntaje de esta noche. Y uno de los mejores en el merengue. Quiero decirle que es el segundo puntaje más alto en el merengue después del de Hernán Piquín. Lo logran Federico Valle y Yanil García, que prácticamente están entre los 9 mejores de este bailando. Bueno, me alegría. Yo, impensable estar acá. La verdad que entre los 10, etapa de gente el otro día. Para mí se equivocan, no sé si bien. Creo que es todo por vos, hermano. Yo, la verdad... Vos, por tu talento, por lo que sos vos. Pero yo hace 6 meses trabajaba atrás de cámara, era otra cosa. Yo no sé, vine acá, bailo y de golpe a la gente le gusta, me llaman para la tapa. No entiendo bien, en serio. Y te quiero agradecer porque es como vos y tu programa potencian y magnifica toda una cosa que es increíble. Te agradezco mucho por todo lo que me está pasando, en serio te lo digo. Gracias, Fede, muchas gracias. Bueno, le mando un beso a la gente de Belén, Catamarca, las rockeras que vienen siempre. Y vamos por el sueño y vamos para ganar. No sé, estamos muy contentos, en serio. Adiós, Janel. Gracias, Janel. Señores,
Está el señor Ricky Maravilla, no, que pide cantar ¿Qué tendrá el petiso en japonés? Atención. Con un elenco de ponjas atrás increíble. Yo no puedo creer esto, ¿eh? Perdón, no sé si lo ha visto Sinterklaas a Ricky Maravilla en japonés. ¿Conoce? ¿Cómo? Ricky Maravilla, sí, muy conocido. Y lo, en japonés quiere cantar, ¿eh? Bueno, estamos ahí, estamos ya choreando, creo. Ricky Maravilla y los parraleños chinos. Señores, se viene que tendrá el petiso en japonés. ¡Vamos a la pausa! Y después de la pausa, sí, canta Ricky Maravilla. Gracias, Mac Cosméticos. Gracias, Nacio Paulini. Gracias, Tecosan. Gracias, Ilimico Pizza Party. Asociate a San Lorenzo Online. Sí, hacelo online. Recibí el carnet de domicilio. www.asociate.sanlorenzo.com.ar. Señores, después de la pausa, aquí el señor Ricky Maravilla. Va a bailar Sofía Sámolo también, que ha venido sin el novio. Hoy va a bailar Beto César. Sigue con el novio, sí, sí. Ah, no, no, perfecto. Va a bailar Navarrete, los Baez, las chicas de la Argentina más linda, los chicos de Ford y la mujer de Ricky Maravilla, que tiene un terrible bombón japonés. Señores, vamos a la pausa. Se viene que tendrá el petiso en japonés. ¡Ya volvemos! Enseguida seguimos con más. ¡Yo! Seguimos con más showmatch. Señoras y señores, se viene el cierre de este programa. El lunes tendremos sentencia, duelo y eliminación. Señoras y señores, mañana tendremos a las 3 de la tarde la cocina del show con los finalistas del Bailando, otro capítulo con Cubino. Conducen los señores Mariano Iudic y Sofía Sámolo. ¿Qué pasa que el Iscorti no viene? Hay que invitarlo al Iscorti un día para acá. ¿Qué pasa con Josema? Señoras y señores, a las 20:45, Sábado Show con la Argentina más linda. ¿Cuál es tu récord? El domingo a las 8:30 cantando 2012 con Noche de Sentencia. El cierre lo va a hacer el señor Ricky Maravilla cantando en japonés. ¿Qué tendrá el petiso, eh? En japonés. No tenemos mucho tiempo, Ricky. ¿Cómo es la letra? A ver cómo sería. Pero un adelanto, voy a despedir al jurado. Ani kamaratsu. Un minuto. Nakamichi Ashutero. Ricky, espectacular. Un minutito. Señores, muchísimas gracias, señora Carmen Barrovieri. Muchísimas gracias, señor Ricardo Ford. Muchísimas gracias, señora Silvina Escudero. Muchísimas gracias, señor Aníbal Pachano. Y muchísimas gracias, señor Marcelo Polino. El cierre es de Ricky Maravilla. Maravilla, música, y nos despedimos. Chao, hasta el próximo lunes. Buen fin de semana. Gracias, Leguía, por vestirme. Quedan con Ricky Maravilla. Chao, 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 chao. Chao, pero en japonés, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Para Salta la Linda, para Australia. Para Australia, mirá. Para Franco Iacono y Asai. Para la Asociación Argentina en Australia, en Sydney. En japonés, ¿eh? Ani kamasu nakamichi asutero. Watashi mo demo rezo. Arigato demo rezo. Hakuchi mo chikaroki. Amurenba asutero. Watashi mo demo rezo. Demo rezo arigato. Demo rezo arigato. Sore na itaru. Poni o moten. Sayonara, itakirazu. Y nos va, se lo va llevando, ¿eh?